Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos, ya sabéis, nuestra sección serie de terror, donde estamos jugando Silent Hill Homecoming. Aquí estamos con nuestra amiga El. Y en las alcantarillas, un lugar bastante inhóspito. Por cierto, vamos a repasar cómo vamos de recursos. Nada de curaciones. Y eso sí, 18 disparos de pistola y uno de escopeta, pero insuficiente porque nos están crujiendo, ¿eh? Nos han crujido en el último episodio, nos crujieron bien. Aquí hay una puerta con cositas. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Coger. Plano del alcantarillado. Anda, amigo Lucas. Vale. Veo que hay muchas puertas. Puerta A, 4, 8, 13. Vale, bueno. ¿Qué es eso? Munición para la escopeta. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Vamos a aprovechar ahora que tenemos munición para la escopeta. Eso es, recargada. Aunque nosotros de momento vamos a seguir con nuestro hacha. Eso es un agujero en la pared. Pero no veo nada. Ah, bueno, no tenía que estar ahí en la leche. Vale, aquí no hay nada más. Bueno. Nada por ahí. Bueno, pues parece ser que tenemos que bajar sí o sí por aquí. Venga. Muy bien. Y ahora tenemos que subir por esta otra. A ver, ¿cómo vamos? Puerta 12, otra puerta. Vale, vamos a mirar primero esta de aquí. A ver, ¿por dónde estoy yendo? Parece que al final podemos encontrar algo. Puerta 8. Puerta 8. Es por ahí por donde tengo que continuar, ¿no? Vale. Pero antes de nada voy a revisar por aquí, a ver, no me deje cosas. Mira. Bebida saludable. Eso está muy bien. Puerta 12, a ver, echemos un vistazo a la puerta 12. A ver. La puerta 12 está tapiada. Y no hay nada por ahí. Por ahí no puedo continuar. Y por aquí es por donde vinimos, ¿no? Sí, que por ahí subimos. Pues tengo que tirar por la puerta 8. Es que no tengo otro camino, realmente. O sea que. Por debajo, a ver. Anda por aquí. Anda, pues no hay nada por debajo de la puerta 8. ¿Está la puerta 8? No, está la 9. Está la 9. La 8 estaba por aquí. A ver, sí, todo recto. Es por la 8 por la que tengo que ir. A ver. Espérate, que le hemos dado mal. Que pase él y que ella desde dentro nos abra. Venga. Vaya, esto no se mueve. Alex, hay otra puerta que puedo abrir. Vuelve por donde hemos venido y te dejaré entrar. Genial. Vaya tela, marinera. Bueno, vamos a ver. Estos dijimos que la tubería cero viene mejor. Venga. Ven para acá, compañero. Venga. No te lo crees tú ni loco. Vale, he dicho que tenemos que encontrarnos. Si ella está en la puerta 8, tendré que dar toda la vuelta hasta donde pone puerta 4, digo yo que será por ahí. Venga. A ver, por aquí, ¿no? Vaya. Venga. Especialista, ¿dónde vas? Estoy aquí. Venga, campeón. Venga.
Pues mira que escribo y además sí me da. Se ha cogido bien. Venga. Ay, pensé que no me iba a dar ahí el condenado. Toma. Venga, se está tiritando. Es un alcance de la hostia estos bichos, ¿eh? Colega ha venido por aquí. Ahí no hay nada, ¿no? Vale. Pues yo tengo que seguir por aquí. Parece que tengo que dar toda la vuelta. Déjate caer. A ver. Por ahí no puedo pasar, ¿no? Venga, trepa. Vale. Por aquí. Y por aquí. Pues tengo que dar toda esta vuelta, todo este pedazo de vuelta. Y me saldrán un montón de enemigos. Quizá casi me interesaría pasar de ellos. Viendo cómo voy tan jodido de recursos. Suena la radio. Ah, bueno, aquí estaban los trastornos estos. Bueno, eso es más sencillo de acabar con ellos. Aquí no había nada, no había salido. A ver. No lo veo, Rich. La radio suena. ¡Ay! Oye, si pruebo a pegar un tiro con la pistola de lejos sin exponerme. ¿Eh? No sé dónde está. Está escondido, ¿no? Lo hacemos. Así es mejor que pase de ellos. Ahí no sé por qué se ha quedado como parado, Alex. Esto es mejor así, pasar de ellos. ¿Voy bien? Sí. Por aquí tienes. A ver. ¿Viene? No. Vale, ahí está él. ¿Es aquí? La he oído, pero no la tengo localizada. A ver. Vale, aquí es. ¿Dónde estás, él? ¿Dónde estás? Aquí. Vale, cuidado. Tubería. Muy bien. Vale, ¿y por qué no la has rematado ahí? Ahí está. Genial. A ver. Es que está la mierda de la chatarra por medio. A él no le ataques, que me falta. Ahí. No había hecho el remate bien. Vale. Todo tranquilo, ¿no? Venga, sigamos. Sí. Bueno, tampoco hay mucha diferencia de atacar con linterna sin ella, ¿eh? Por lo menos la luz es que no hay mucha diferencia. A ver, ahí hay algo. Munición para escopeta. ¿Cuánta munición de escopeta tengo ya? A ver. 9 disparos. Bueno. No sé si gastar algo. La voy a dejar más bien para los jefes, yo creo. Aparta él. Voy a seguir con la tubería. Vale. Joder. Le he dado que esquive, macho. Ahí. A estos les voy pillando tranquilo. Los que son cabrones son los que me han atacado en el capítulo anterior en la comisaría. Esos sí que son cabronazos. Venga. ¿Suena algo? Baja. A ver. Voy por ahí. No sé cómo voy por donde voy. Sí,
Sí, debe ser por ahí. A ver. Abajo nada. Oye, ¿él viene con nosotros? No. Ah, sí. Vale, vale, digo, este se ha quedado atrás. Realmente no sé si la pueden matar, ¿eh? Tampoco me ha comentado nada. Bajar. A ver. Pasemos rápido. Pasa rápido él. Pasa rápido, ¿eh? A ver. Vale. No sé dónde está. ¿Dónde está él? Espera. ¿Él? ¿Vienes o no? ¿Pero dónde se ha quedado esta mujer, macho? A ver. Ah, a lo mejor es que sí hay enemigos. Ah, claro, está ahí. Vale. Claro, si hay enemigos se queda así como... Vale, vale. Venga, vamos. Por aquí. ¿Qué pasa con esto? A ver. ¿Dónde estamos? Drop. Vale. A ver, déjame ver. Ah, hay una escalera aquí. Genial. Tubería. Hay veces que le doy el comando para hacerle la ejecución y no me lo hace bien. No sé qué cojones le pasa, tío. A ver. Esto nada, ¿no? Vale. ¿Eh? ¿Qué decía? Me ha dicho algo. Accionar. Ah, esto. Vale, puerta abierta. Pero vamos a mirar a ver qué hay aquí al fondo. ¿Eso qué es? Bien, munición para escopeta. Mira. Y para la pistola. Qué munición me están dando. Sí, munición me están dando bastante, ¿vale? Con eso no estamos todos de acuerdo. Pero vida, poquísimo. De hecho, hace que no veo un botiquín. Uf, tela, ¿eh? Vale, por aquí nada. Vamos. Caer al suelo. Puedo bajar. Y aquí que hay. Un punto de guardado. Que lo vamos a utilizar. Para hacer un guardado nuevo. Al fin. Por si hay problemas. Vale. No hay nada más, ¿no? Estoy mirando, pues subir en el suelo. Venga, vámonos. Aparta, 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 aparta. Por aquí. Nada por ahí. A ver. Cámara principal de drenaje. Imagino que sea por ahí. Pero yo voy a explorarlo todo. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Que si no exploras en un suburbio al horror, dime tú. A ver. Un montón de basura, chatarra. De esto no me vale nada de nada. Demos la vuelta. Y un coche. Dime tú qué demonios hace el coche ahí. ¿Ahí he visto algo? ¿Qué demonios hace el coche este aquí? Vale. A ver, hacia el frente. Nada. Y nada. Mi gozo un poco. Pues por aquí. A ver. ¿Qué pasa aquí? A ver. Una válvula que abre la puerta. 15. No hay nada más, ¿no? Respecto una foto. Venga. Otra vez, ha vuelto a hacer lo mismo. Venga. Vamos, él. Vaya, hombre, qué casualidad.
Ahora tengo que esperar yo aquí y me van a salir 800.000. ¿A que sí? Mira, estoy viendo ya... Estoy viendo que se acercan. Mira, uno de estos. Bueno, si es uno de estos, me voy a entretener. Venga, compañero. Joder, que tengo al otro detrás. A ver. Mira, se ha quedado ahí como pillado. Vamos a ver si puedo centrarme en uno. Que no me ataquen 800. Genial. Mira, en estos casos... Venga, levanta. Se acabó. Mira, la madre que le parió al bicho. Lo juro, la madre que le parió. A ver. Móvete, Ale, porque es que, macho, es que... Venga, recarga, tío, es que se te echan encima. Mira. Estos bichos, es que aquí la escopeta estoy haciendo el idiota. Tubería. Quedas tú solo. Sí, 1-1, pero cuando se te echan tres encima. ¿Y ese qué le pasa? Que se ha quedado ya atontado. A ver. Ahí no me ha hecho el remate, no sé por qué. Genial. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer yo? Viene más gentuza. ¡Ay, va! Un gigantón de estos, tío. Esto sí que no hay más tutía. Corre. Pero, ¿qué te has puesto? Eso. Quedando sin toda la munición de la escopeta que tenía porque la hemos gastado con los garritas esos. A ver. ¿Algo más? Anda, se ha abierto la puerta. A ver. Oh, Dios, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Dónde está él? Está la radio de él. Es como si algo la hubiera partido por la mitad. ¿Qué me dices? Hay tanta sangre en todas partes. ¿Podría él haber sobrevivido a esto? Tengo que encontrarla. Vale, estamos, tiene toda la pinta, en las calles de Silent Hill, ¿no? Concretamente, estamos cerca de casa, vale. Bueno, vamos a ver primero alrededor. Necesito, urgente... Necesito objeto de curación. A ver si por aquí hubiera algo. Voy a probar a fondo. No tiene ningún objetivo, vale. ¿Puedo entrar en la casa? ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde ha salido esto? Pues parece que no.
Nada, ¿no? Vale. En el cementerio, con el hacha podría abrir un sitio. No sé si os acordáis. Sí, bueno, vamos. Hay que mirar bien. Alex, come in, are you there? Wheeler, are you all right? Hey, I've been better, but I'm okay. Did you find Elle? Yeah, but we got separated. I'm looking for her now. Where are you? I'm just now leaving the station to find Fitch. Look, we need to stick together. Meet me at his office. Maybe he knows where Elle is. Okay, I'll meet you there. God, I hope Elle's okay. Bueno, pues parece que ya tenemos objetivo. No pienso gastar ni con los perritos estos una sola bala, ¿eh? Estamos muy achuchados. A ver. Voy a esquivarlos todo lo que pueda. A ver. Tom Hall. Justo a la derecha. Es que tengo ganas de saber qué es lo que me dejé allí en el cementerio. No sé si os acordáis que había una puerta con maderas. Ahora que tengo el hacha, puedo atravesarla. Hey. Excuse me. Sir. Hey, you. Dr. Fitch. What do you want? Are you all right? Whose blood is that? What have you done? Stay away from me! Genial. Al doctor este también le faltan tres cocidazos. Tres cocidazos. Vale. A ver si puedo ir al cementerio. A ver si me deja. A ver, ¿hay bichos por la calle? ¡Ay, estos que son muy cabrones! Genial. No puedo dar la vuelta. De estos es que paso totalmente, ¿eh? Estos son muy cabrones, ¿eh? A ver si puedo ir para aquí a algún sitio. Voy a quitar la luz para no atraerlos. ¿Qué decía? Vale, ahora sí la podemos poner. Este es el consultorio del Dr. Fitch, ¿no? Esta mesa está cubierta de polvo. Parece que hace mucho tiempo que nadie la usa. Bueno, esto es, si es un consultorio de un doctor, aquí podré encontrar alguna cura, ¿no? Digo yo. A ver. Mira, hablando del rey de Roma. ¿Cómo voy, por cierto? Pues sí, me voy a echar. Vale, estamos llenos. Nada por aquí. Abrir. La cerradura está rota. ¡Qué raro! Esta se abre. Bueno saberlo. Y esta. Nada, solo se abre esa de ahí. Vale, pues venga. A ver. ¿Y eso qué demonios es? A ver. ¿Muñecas? Un pequeño tocador de niña. ¿Por qué el Dr. Fitch metería todas estas cosas aquí? Este estuche. Está cerrado. Scarlett Fitch en su habitación con todas sus muñecas. Esta estantería está llena de muñecas. Parece que me estuvieran mirando como si estuvieran esperando algo. Cerrado el estuche, ¿cómo lo abriremos? Bueno, aquí no hay nada. Nada por ahí. Parece que no hay nada. A ver esa fotografía que hemos hecho, diario. Fotos. Scarlett Fitch en su habitación con todas sus muñecas.
No, no me dice nada. Bueno, parece que aquí no podemos hacer nada. De momento. Salgamos, a ver. ¡Anda! Nuestras amigas las enfermeras. Joder, y no viene una, hay cuatro, ¿eh? Tengo bastante munición de pistola. Dos disparos en la cabeza. Bueno, dos, tres. Va bien. A ver si apunto bien. ¿Veis? Dos disparos. Bueno. No me he puesto. ¿Pero cuántas hay, macho? Hay que hacer puñetas, hombre. No te muevas. Se mueven así. Ya está, ¿no? Vale. Han salido de aquí. A ver. ¿Qué es eso? El suero. ¿El suero? Una droga experimental que aumentará mi salud. Espero. Aumentará. Ah, aumenta la barra de salud. Vale, vale. Coger la llave pequeña. Querido señor Fitch, me decepcionó mucho que no acudiera a nuestra cita el martes pasado. Es la tercera vez en un mes que no acude a la hora acordada. Le ruego que vuelva a fijar un encuentro lo antes posible. Hemos avanzado mucho en los últimos meses y es muy importante que mantengamos un contacto regular para asegurar una pronta recuperación. Estoy impaciente por volver a verlo. Atentamente, el doctor Slater, jefe de residentes del Departamento de Psiquiatría del Hospital Alchemilla. Muy bien. Pues, a ver, ¿qué estás mirando ahí? ¿Hay algo que te ha llamado la atención? No. Vale. Con esa llave podremos abrir. Podemos abrir esto. Vamos a ver. Una llave que parece abrir un estuche pequeño. Creepy. Pues no sé muy bien dónde estoy, pero tengo la muñeca de Scarlett. A ver. No sé muy bien dónde estoy. Ah, por ahí. A ver. Lo último que recuerdo es sacar la muñeca de esta caja. ¿Qué tiene de especial esta muñeca porcelana? Nada por ahí. A ver. ¿Tengo mapa? No tengo mapa de este área. Defender. No quiero defender. ¡Ey! Me ha parecido ver. Ahí hay alguien, tío. Bueno, no voy a defender. De momento no. A ver, vamos a echar cuenta de las armas. Dos disparos de escopeta y seis de pistola. Vamos a tirar con este. Esto. Hace un minuto esto no estaba bloqueado. He entrado por aquí, sí. O sea que solo puedo defender. A ver, aquí hay algo. No, tengo que defender. No queda otra. Josh, stop. A ver. Él ha ido por ahí. Dos caminos, ¿no? Entrada principal. No tengo mapa. Ni nada. Pues venga, vamos a ir por el lado opuesto donde ha ido Josh. Si hubiera aquí munición o suministros, que estoy más canino.
Corre, sube, 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 sube. A ver, ¿me puedo seguir descendiendo? Uf, qué lío, no sé, estoy yendo un poco a voleo, ¿eh? No tengo ninguna indicación. ¿Puedo seguir bajando por aquí? Aquí ya no me deja. A ver. La información sobre nuestros pacientes es estrictamente confidencial y no debe comentarse en espacios públicos. Caer al suelo. Mira, la muñeca. ¿Detrás de ti? Vale. Genial. Genial. Detrás de ti. Es la muñeca de una niña. Bueno, no me ha quitado mucho tampoco. Por aquí. Caer al suelo. A ver, ¿qué tenemos? Fuera, fuera, fuera. Apártate, apártate. Estoy descendiendo muchísimo, pero no sé muy bien por dónde voy, ¿eh? Estoy totalmente desorientado, ¿eh? Solo personal tras este punto, dice. Más allá de este punto. Saltar a través. No puedo hacer otra cosa. Salida, que no hay salida. Cachondo, dice salida. Caerá solo. Digo yo que será por aquí. Mira. Bebida saludable. ¿Por qué todas estas muñecas? ¿Quién las ha dejado aquí abajo? Nada por ahí. Nada, nada. No, pues tengo que volver. No hay otra. Josh. Otro de estos. Ahí no llegas a darme, campeón. Muy buena, sí señor. Vale. Nada por ahí. Sigamos. Por favor, mantenga el ruido al mínimo.
no sé, voy por aquí, por la izquierda, porque no tengo ninguna indicación. No tengo mapa tampoco. A algún sitio llegaremos. Caer al suelo. Estamos haciendo un descenso a los infiernos. Esta jaula nada. Por aquí. Vale. Escalera para descender. Como luego tengo que subir todo lo que he bajado. Flipas. Me ha gustado ese título, Descenso al Infierno. El capítulo le voy a titular así, Descenso al Infierno. Mola. Vale, nada por ahí, ¿no? Aquí tiene que haber algún hueco o algo para pasar. Esta es la escalera por la que he venido. No puede ser que no haya salida, ¿eh? Colarse. ¿Eso qué es? La palanca. La palanca. A ver. Esta palanca es más pesada y potente que la tubería. Vale. Bueno, versión, digamos, XL de la tubería, ¿no? La cerradura está rota, no puedo abrirla. Vaya. Vale, se supone pasar por debajo. Curioso, a ver. No puedo abrirla. Bueno, pues volvamos para atrás. A lo mejor con la palanca podemos hacer algo. Voltaje peligroso en el interior. Podría provocar electrocución, quemaduras o la muerte. ¿Ese ruido? Parece que hay que subir. Venga, pues sube. ¿Es esto lo que se ha movido? A ver. Por ahí no puedo avanzar. Por narices tiene que ser por aquí. Mira, Josh. Se ha ido por ahí. Este jovencito que está teniendo el crío no me mola ni un cacho, ¿eh? ¿Por dónde se ha ido? Joder, no sé. A ver, voy a mirar aquí, ¿no? Aquí no hay salida. Se tiene que ir por el otro lado. A ver, más ventiladores. Se supone que tengo que pasar por el de allí, ¿no? Vacío. Vale, eso lo tengo que cortar con el cuchillo de la puerta. Bloqueada. Entonces, ¿para qué la ponen? Digo yo, no sé. Thank you.
A ver, quítate, quítate. Joder, macho, es que no se ve, tío. Y la cámara está muy pegada. Está muy pegada la cámara al personaje, tío. Vale. Esto. Ventilador. Que el ventilador pare. ¿Será por aquí? No parece que haya otro camino. Espérate un momento, que he venido por donde... He venido... Claro. Me tengo que dejar caer por el ventilador del suelo. ¿Qué te juegas? Por este hueco de aquí. Sí. Vale. ¿Y ahora qué? Pues ahora... Por aquí. Qué laberíntico es esto, ¿eh? Nada por ahí. Salida. Qué casualidad, la puerta está rota. Cerradura, vamos. Vale, por ahí puedo pasar, ¿no? Estoy tocando un poco por tocar, ¿eh? Para el 5 y activa el 6. Vale, pues con eso no consigo nada. Vamos a ver. Aquí puedo pasar. Por el 2 también. ¿Hay alguno del 1? Este no funciona. Me dice que no hay de la China. Este no funciona. Vale. Bueno. 3, 4. El 1 no veo que se pueda parar de alguna manera. 3. Vale. He parado el 4. Y ahora le doy al del 3. Y me activa el 2. Pero es que el del 1 no se puede tocar. Ah, 4, 5, 5, 6. Vale, 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 vale. Vale, pues entonces. Este va a parar el 6. Vale, ya pilla cómo va. Correcto. Ahora el 5 se pone en marcha, ¿no? Vale, no hay problema. Ahora este. Para el 5. Y pone en marcha el 4. Correcto. Será el 4, hay que pararle. Y ya podría pasar por ahí a saber lo que hay. 3, 4 tiene que ser. Este. Vale. Se supone que este camino ya lo tengo abierto. Vale. Pasamos por debajo.
pasamos por debajo. Pasamos por debajo. Y ya está. Vaya puzzle más sencillo, ¿no? No sé. Yo no sé la cantidad de metros que habré bajado, ¿eh? Si hay un lugar próximo al infierno, sin duda es este, ¿eh? Bueno, amigos, punto de guardado, con lo cual seguramente venga un evento importante, ¿vale? Así que vamos a dejar aquí el capítulo. Como siempre digo, agradeceros a todos los que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal el próximo día. Espero que haya un nuevo capítulo de este Silent Hill Homecoming, que a mí personalmente me está gustando mucho. Un saludo, amigos. Cuidaos.